Hola mis amigos, aquí les habla Carlos Fraga en el canal de YouTube Carlos Fraga Oficial. Gracias por suscribirse, darle like si les gusta, por supuesto, activar las alarmas para que le llegue a usted siempre el aviso de que estamos publicando algo y puede comentar lo que usted quiera. Hoy, en las cápsulas de Casos y Cosas de Fraga, vamos a conversar acerca del abandono. Este es un tema por demás interesante. ¿Por qué? Porque el abandono, primero, es un hecho muy humano. La sensación de abandono es muy humano. Y es tan humano que está muy codificado dentro inclusive de áreas muy subconscientes y muy arquetipales. Tanto que Cristo está en la cruz, en la historia sagrada, que marca arquetipos importantes, que marca además, ámbitos arquetipales muy, pero muy fuertes. Y Cristo le dice: Padre, ¿por qué me has abandonado? El abandono, como hecho humano, hay que siempre registrarlo con cuidado, porque es un hecho, no es meramente el tú me abandonas, no, es el sentir que me abandona la vida. ¿Por qué? Porque hay una cuestión absolutamente puntual. En nuestra cultura no nos enseñaron la confianza de la vida. La vida necesita confianza. Es decir, hay dos tipos de seres definitivamente en el mundo. Los que confían en la vida, mire mi acto de reposar en el respaldo. Eso es un ser que confía en la vida. Y quienes no confían en la vida. Entonces, los seres que no confían en la vida, es una sensación particular de que la vida los abandonó. De que Dios, y el Dios que tú quieras creer, porque al final hasta el ateo más acérrimo va a creer, tiene que creer que algo superior mueve las cosas, porque de otra manera no podríamos entender el mundo, no podríamos entender la vida. Ese Dios, esa fuerza superior, ese universo me abandonó. Por eso yo no creo en el concepto de pobreza. Se los he hablado en otras cápsulas y seguiré hablando de eso. Es decir, yo no creo en el concepto de pobreza. A mí me parece que el concepto de pobreza es un concepto de dominación. Es el concepto a través del cual te lo vendieron para dominarte. Yo creo en el concepto de carencia, pero yo creo que somos todos infinitamente ricos. Pero infinitamente ricos. Lo que pasa es que hay quien se los cree y quien no se lo cree. Por eso, porque el concepto de pobreza es el concepto perfecto que con el cual han dominado las masas. Entonces yo te domino la masa y pongo a la masa y la divido entre pobres y ricos, que no es entre pobres y ricos, es entre carentes y no carentes. Porque ricos somos todos. Cuando tú te vas dejando de creer en ese potencial de riqueza y de milagro que habita dentro de ti, inmediatamente entras en el abandono. Entras en el profundo abandono. Por eso yo creo que cuando se cree realmente en Dios, que cuando se siente a Dios, uno no puede llamarse pobre ni sentirse pobre en ningún área de la vida. No. Puedes tener carencias. Y esas carencias se reparan, se compensan, pero no pobre. Por lo tanto, el abandono tenemos que agarrarlo de allí. Porque, por supuesto, nuestros nacimientos, los normales y corrientes, el nacer es un acto de abandono para el niño que viene durante 9, 8, 7 meses ligado a una absoluta comunión con el útero materno, donde tiene una temperatura perfecta, una luz perfecta, un estado perfecto, y de pronto un día no cabe más, y al no caber sale como puede buscando otra cosa y se encuentra con un sitio lleno de ruido, lleno de luz, donde hay manos extrañas, olores extraños que te agarran, que te limpian y que te sacan. Ahí hay un estado de abandono. Por lo tanto, con todo esto lo que quiero decir es que el abandono es algo muy humano, que está ahí, que está rondándonos permanentemente, como quizás la muerte, como quizás la enfermedad, como quizás cualquiera de estas cosas no deseables, pero no por ello malas, son humanas. Aprendamos a clasificar las cosas. No es mala la muerte, no es mala la enfermedad, no es malo el dolor. Lo que son es, no son cómodos, y al no ser cómodos no se vuelven deseables. Todo esto hace que entonces nosotros entremos en un estado, o siempre tengamos la opción de entrar en un estado muy particular de abandono. Y el problema no es que a ti te abandonen.
Lo que siempre ocurre es que te rodean de seres abandonadores porque parten de un patrón fundamental que hay dentro de ti, que es sentir que la vida no te apoya. Por lo tanto, atraes a tu vida seres abandonadores per se. Entonces tu papá, que es un ser altamente responsable, el día de tu graduación no llegó. El día de tu enfermedad llegó tarde. El día de tu cosa importante está enfermo. Y tu padre se vuelve dentro de ti un abandonador. Eso hay que verlo con cuidado. Porque no quiere decir que haya abandono. El problema es que dentro de ti puede haber una semilla de abandono que hace que los seres que se te acerquen de alguna manera sientan la energía de abandonarte. Porque el primer gran abandonador eres tú. Quien se ha abandonado profundamente eres tú. Quien tiene toda la dinámica de abandono dentro de sí eres tú. Por ende, tú has creado el abandono permanente de tu vida. Y es lo que hay que recuperar. ¿Cómo es un ser que no se abandone? Un ser que esté primero en presente. Siempre. Y eso no quiere decir que te vayas a futuro, que te vayas a pasado. Pero eso no existe. Cuando te vas a eso, te vas a espacios inexistentes. Aprendas a respirar para vivir, para volver a ti. Y ese volver a ti haga que vuelvas a presente. Al volver al presente, hay algo que vuelve a ti. Y cuando vuelves a ti, ya no hay abandono. Cuando tú estás contigo, cuando te tienes, cuando confías en ti, cuando disfrutas de ti, cuando hay algo contigo que de verdad funciona, vas a atraer vibracionalmente seres que estén contigo, porque naturalmente esos seres se tienen. Y cuando estás rodeado de puros seres que se tienen, nadie abandona a nadie, porque ninguna acción es tomada como abandono. Cuando tu pareja te dice, mira Carlos, yo te he amado mucho, pero hemos llegado hasta aquí. Yo creo que esto no va más. Yo me enamoré de otra persona. Duro, difícil, dramático, horrendo recibir eso. Pero tú tienes dos versiones donde sumergirte. O en el ámbito de me abandonaron, o en el ámbito de me tengo, estoy viviendo una experiencia de rompimiento dolorosa, pero en esta experiencia de rompimiento me tengo más que nunca, porque me abrazo, porque me quiero, porque estoy conmigo, porque no me permito irme a futuro, no me permito irme a pasado, porque ¿qué es lo que te hace sufrir cuando te vas a futuro? Imagínate, a lo mejor este es el último amor de mi vida. ¿Quién más me va a querer? ¿Quién más puede soportarme? ¿Quién más puede estar conmigo? No, yo sé que este es el último. Entonces, ahí entraste en un hundimiento profundo y en un abandono severo, porque a la vez sientes que esa abandonadora o ese abandonador tiene la responsabilidad y tiene en la mano lo que realmente es tu abandono. Entonces nos vamos volviendo sin querer, igual que el violento, igual que el que pega. Todo ser que pegue, todo ser que maltrate, todo ser violento viene de ser violentado, viene de ser maltratado, viene de ser pegado. Seguro, eso es ley de vida. Eso lo estoy inventando yo, ni se me ocurrió, ni me vino una meditación. Eso es ley de vida, 30 años de experiencia, y se lo puede decir cualquiera que tenga menos o más experiencia que yo. Todo ser abandonado se vuelve abandonador. Todo. Si tú has sentido abandono y le preguntas a tu pareja, cuéntame lo que no te gustó de nuestra relación. Esas parejas que uno se encuentra después te va a decir, pues es que yo viví abandonado. Es que tú nunca estabas. Porque todo ser abandonado se vuelve abandonador. Y toda la raíz del abandono tiene que ver en el abandono que te hiciste a ti mismo. Por lo tanto, todo abandono se restaura cuando te vuelves a ti. Cuando algo de ti se engrana,
contigo, con quien tiene que estar, y empieza a vivir el presente de la vida. A mí nadie me puede abandonar porque yo me tengo. Punto. Los seres se pueden ir, pueden venir, podemos tener experiencias emocionales duras, difíciles, maravillosas, gratísimas. Pero el centro de mi vida soy yo. No está afuera. Así que es muy importante. Porque en la medida en que nos tengamos, podemos ser mejores parejas, mejores amigos. ¿Saben por qué? Y con esto cierro. Porque cuando tú dejas de sentirte abandonado, rompes con el ciclo dramático y del victimazgo del abandono, sales completamente y rompes con lo peor que te puede pasar como persona que se relaciona con los demás, que es sales de la demanda. Una cosa es que tú hagas acuerdo y otra cosa es que tú seas permanentemente demandante. Oye, pero no. Oye, pero ayer comiste pizza y no me invitaste. Oye, pero ¿por qué no me llamaste? Oye, pero ¿por qué? Oye, pero yo lo quería hacer. Pero ¿por qué no estaba yo? Pero ¿por qué no me...? Bueno, y llega un momento que tú dices, pero ¿cómo se come esto? Y el mundo que vivimos está lleno de seres profundamente demandantes. Por lo tanto, de seres profundamente abandonados que no han sabido qué hacer con su abandono. Porque hay abandonos reales. A lo mejor tu mamá te abandonó. Porque esa señora tenía otra cosa, pues. Circunstancias que no vamos a analizar. Ahora, que tú te quedes como un abandonado, como una pobre víctima toda la vida. O que tú veas que eso que es una... Tuve una experiencia de abandono en la vida. Que además me ayudó a volver a mí. Y hoy en día ser un ser absolutamente centrado en mí. No estoy hablando de un ser único, extraordinario, no, un ser centrado en mí. El trabajo de mi vida ha sido centrarme en mí. Punto. Ahí está la fórmula. Amigos, se les quiere mucho, se les quiere bien, se les quiere siempre. Hasta la próxima sonrisa. Aquí estamos con las cápsulas Caso de Cosas de Fraga. Recuerden, por mi canal de YouTube, Carlos Fraga Oficial, para ustedes. Así que suscríbanse ya. Recuerden los viajes y toda la información de eso está en fragacarlos.com, igual que los productos, fragacarlos.com, y mi Twitter y mi Instagram lo pueden conectarse a través de @fragacarlos. Gracias.